Saludos amigos, bienvenidos al resumen de la etapa número 8 de este Giro de Italia, con una distancia de 170 kilómetros entre Foggia y Guardia San Ramondi, con dos premios de montaña y dos sprint intermedios, y una fuga que una vez más llegó hasta el final, conformada por 9 hombres: Alexis Coward, Giovanni Carboni, Víctor Lafay, Francesco Gabashi, Kobe Gosens, Nelson Oliveira, Nikias Arndt, Víctor Campenaerts y el colombiano Fernando Gaviria, que fueron los que pusieron emoción a lo largo de toda la etapa. Gaviria, que se lograba llevar el sprint en el 84 y empezaban a subir la Boca de la Selva, que iba a ser el premio de montaña de segunda categoría, donde hoy el equipo de líder Attila Walter se lo tomó con total tranquilidad, no puso ningún en peligro la maglia rosa, y poco a poco fueron ascendiendo hasta llegar inclusive a perder más de 7 minutos con los 9 escapados. En el coronando luego el Boca de la Selva se vino un descenso de alrededor de 30 kilómetros, donde Gaviria lo intentaba, quería salir en solitario y tenía una caída, se complicaba al colombiano y tenía bastantes raspones. Luego, ya cuando se había coronado el descenso con los 9 hombres en punta, empezó ya el ascenso a Guardia San Ramondi y empezaron también los ataques. Cougart, estaba también Víctor Campenaerts, que eran los que más lo intentaban, y fue ya en los últimos 5 kilómetros donde Giovanni Carboni se fue junto a Víctor Campenaerts. El italiano y el belga se iban a disputar la etapa. Sin embargo, luego de que ya a falta de 3 kilómetros Carboni se fuera en solitario, apareció desde atrás el francés, el joven corredor de 25 años, Victor Lafoy, el del Cofidis, vino desde atrás, atacó, capturó primero a Campenaerts, luego a Carboni y se fue en solitario a meta. Algo parecido de lo que quiso hacer Francesco Gabashi, que partió también desde atrás, pero no le alcanzó para llevarse el triunfo. Y Victor Lafoy coronó la etapa y se llevó su primera victoria en el World Tour y su primera victoria en este Giro de Italia, además de que su equipo traía una escuadra para pelear embalajes con Elia Viviani y tuvieron que ganar etapa en montaña con Víctor Lafoy, que como repetimos fue el más valiente y el que lo intentó en los últimos metros. El hombre del Cofidis con 4 horas 6 minutos y 47 segundos se dejó la victoria. Francesco Gabashi fue segundo, Nikias Arndt tercero, cuarto Nelson Oliveira, quinto Giovanni Carboni, sexto Kobe Gosens, Víctor Campenaerts séptimo, Alexis Coward octavo, noveno Fernando Gaviria, Joao Almeida fue décimo a 4:48 encabezando el grupo de favoritos, que tampoco hubo movimientos en ese premio de montaña de cuarta categoría. Attila Walter sigue siendo líder con 31 horas 10 minutos y 53 segundos. Renko Evenepoel segundo a 11, a 16 Egan Bernal, Blasov a 24, 38 Jucarty, que sube una posición, Caruso, que también escala, es sexto a 39, Giulio Ciccone séptimo a 41 segundos, Dani Martin octavo a 47, Simon Yates es noveno a 49 y Luis Verbeek, que bajó 5 puestos, ahora es décimo a 50 segundos de el líder Attila Walter. ¿Qué se viene para este próximo domingo? Ya una de las etapas más importantes, etapa 9, con una distancia de 158 kilómetros entre Castella di Sangro y el Campo Felice, un premio de montaña de segunda categoría en el 35, otro de tercera categoría en el 102, sprint en el 129, uno de segunda categoría en el 135, sprint bonificable en el 150 y final en premio de montaña de primera categoría en Campo Felice. Ganó el francés Víctor Lafay. Attila Walter se apega a la maglia rosa antes del primer premio de montaña final en ascenso en el Campo Felice.